Hola, muy buenas, estamos en Command Conquer Tiberian Sun y vamos a continuar con la campaña que no sé qué capítulo. A ver, vamos a verlo. Oh shit. Vale. Creo que nos faltaba una misión. Hicimos como dos secundarias, nos faltaba una misión, puede ser. Shit. Bueno, parece ser que pues la que hemos hecho ha sido la misión principal, creo. O sea, la que hicimos en el último vídeo, la misión principal de, y no la secundaria. Pensaba que había hecho la segunda secundaria, pero parece ser que no. Bueno, el caso es que ha dicho que Kane ha conseguido el tácito. El tácito todavía es una cosa que creo que en la comunidad, dentro del lore de Command Conquer, no se sabe lo que es realmente. Es como una bola de energía, no sé, ni idea. Total, que lo ha conseguido y ahora estamos pues bastante jodidos. Y vamos a proceder, ya veis que no hemos podido escoger mapa ni nada, así que vamos a proceder a misión tal cual, no sin antes empezar como siempre. Bien, pues a leer, esto seguramente lo estaréis escuchando distinto ahora mismo, porque ahora estoy usando el nuevo micro para grabar esta parte. La primera parte la tenía grabada de antes, pero este ya va a ser el primer vídeo creo que voy a subir con el nuevo micrófono, así que como podéis entender, se escuchará un poco distinto. Aquí pone, pues, la planta de misiles químicos, la mayor planta de misiles químicos del NOT, está localizada en esta área, así que vamos a ir a destruirla, entiendo yo. Es la responsable, ¿no? Tener un montón de... de tener, en fin, del envenenamiento del Tiberium y de la aceleración de crearse mutantes y vida hostil, ¿no? Supongo. De las áreas de alrededor, interesante. Así que destruir la facilidad, o sea, la instalación, ¿no? Hará que el NOT... hará que tarde más en acelerar el envenenamiento del planeta. La verdad que no sé si el NOT tenía la idea o tenía pensado envenenar el planeta entero. O sea, hacer como una especie de orden religiosa que venere al Tiberium. Y hacer el Tiberium como si fuera, en fin, que el mundo sea hecho de Tiberium. No tenía ni idea de esto, pero parece que es así. Lo cual es un poco sorprendente. Pero bueno, pensaba que era solamente una organización que quería apoderarse del mundo, pero que usaba el Tiberium, al igual que lo usaba la GDI para conseguir dinero, ¿no? Y para de esta manera desarrollar ahí más armamento y más historias. Pero parece que no. Por lo que entiendo, quiere hacer que el planeta sea lleno de Tiberium. En fin, interesante. Destruye primero los misiles, los silos de misiles del NOT, y luego destruye pues todas las fuerzas del NOT. Así que vamos para allá. A ver, tenemos mutantes, tenemos la cosa esta. Si nos dan esto, ya sabéis que siempre hay que moverlo, porque es imposible que esté por aquí. Vamos, desplegar esto aquí creo que no será nada útil. Vamos a mover rápidamente un tío de estos, a ver si está por aquí alguna zona interesante. No, aquí no hay nada interesante. Pues nada. ¡Coño! ¡Puto susto, tío! Vale, tú me vete. Vale. Vamos a ir escoltando este tío. Aquí tenemos zona de Tiberium. Tiberium azul. Pero esto no genera Tiberium, ¿verdad? ¡Ep! Vale, perfecto. Vale, esta es la zona, pues. Vamos a ponernos aquí, sí. Ponte aquí. Ponemos aquí la base, tenemos aquí Tiberium de este y Tiberium azul al otro lado, así que perfecto. Vamos a explorar un poco esta zona, que puede que haya, no sé, más caminos o algo. Al menos para tener un poco... Ay, espérate, me coloco esto. Para tener un poco localizada la zona, más o menos, ¿no? Vale, esto está cerrado. Es perfecto esta zona. Ya ves, chaval, es ideal. Pero esto es genioso esto. Y en este vídeo, por cierto, estoy usando los cascos para escuchar. La cual cosa, pues no había hecho nunca todavía. Siempre usaba los cascos para... O sea, pues siempre usaba el micro del casco. Hostia, no podemos construir casi nada aquí, por cierto, ¿eh? Guaya, ¿ves, chaval? Es muy mal construir aquí, pero bueno.
Creo que aquí podemos construir una refinería, así que nos ponemos más para allá los tíos y la ponemos por aquí. Me gusta la zona porque, ya os digo, porque tiene solamente este frente abierto aquí que pueden entrarnos los tíos, pero nada más. Pues es el primer vídeo que hago grabando yo usando los cascos, tengo yo los cascos puestos. Y es un poco extraño, raro, todo. Sí que es verdad que te... Mira, perfecto. Que te envuelve mucho más en el mundo, ¿no? Sobre todo si no hablase. Si hablo sí que, bueno, es un poco distinto, pero... Si no hablase... estaría bastante bien guapo todo. Vale, aquí no podemos... Vamos a poner esto aquí. Aquí habrá que comer esto con la harveste. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Espérate. Que coma esto y así aquí puedo poner alguna... Bueno, no, de momento no lo necesitamos. De momento no hace falta. Ya llegará. A ver, por aquí. ¿Qué? Aquí había un lugar por aquí arriba que no sabemos si está cerrado esto o está abierto. Yo supongo que está cerrado porque el mapa se acaba aquí. O sea que no hay nada más. De hecho, es muy pequeño el mapa, ¿eh? Sí, obviamente está cerrado, perfecto. Esta zona de aquí arriba no podemos ir aquí de ninguna manera. Así que nada. Va, esto está hecho ya. Vamos a poner la fábrica de guerra por aquí. Hostia, o no podemos. ¡No jodas, tío! ¡No podemos! ¡No podemos ponerla por un píxel! ¡Me cago en la madre, lo parió! No puede ser. Bueno, en fin. Haremos una cosa. Espérate. Sí, espérate. Deja esto. Vale, tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así porque si no, no hay más. No, lo he vuelto a hacer mal, ¿verdad? Creo que sí. Lo he vuelto a hacer mal, creo. Creo que lo he vuelto a hacer mal, pero en fin. ¡Ep! Estos son los Banshee, que son muy jodidos porque te van lanzando ahí. Son un antiaéreo, o sea, son aviación. Así que debíamos hacer antiaéreos. ¡Guay, a ver! Lo he hecho mal esto, soy muy tonto, tío. ¡Qué tonto soy, por favor! ¡Ay, qué tonto! Aquí tenía que hacerlo, aquí, joder. Vale, ahora sí que tenemos suficiente espacio para poner la planta de energía. Al menos lo bueno es que hemos hecho dos harvesters sin querer, porque ahora tenemos dos. Pero vamos, muy mal planteado, ¿eh? Joder, hostia puta. ¿Es hacer un médico? ¿Es hacer un médico? Vale, ahora sí debe caber. ¿No cabe? ¿No me cabe? Ay, Dios, santo bendito. No me cabe, tío. Pues nada, pues no me cabe. Vamos a hacer el radar y vamos a plantarla aquí. Creo que aquí sí que nos llegará. Madre de Dios. Ah, vale, ¿qué cojones? Pensaba, ¿qué cojones está atacando? Está atacando a esto. Que no sé lo que es, pero en fin. Estamos bien. Así me gusta. Que lo destruya sin que él nos destruya a nosotros. Mirad el mapa. Ahora lo he visto porque he ido así súper recto. Y se veía como que costaba mucho avanzar. Y es porque el mapa es súper largo, tío. Menudo mapa, joder. A ver si podemos hacer la War Factory. Perfecto. En cuanto podamos, haremos más MSL de estos, como se llamen. Reinforcement. Ah, sí, mira, tenemos gente. Vale, el tío este nos va a dar por saco todo el rato. Y esto va a ser un poco molesto. Vamos a poner ahora cuando podamos esto, para hacer antiaéreos. Creo que es bastante importante. Y haremos haremos el tech center primero para ponerlo por aquí. Haremos alguna otra protección de base y luego nos dedicaremos a defendernos para hacer un buen ejército e ir a atacar. También estaría bien explorar un poco,
Así que puede que nos enviamos aquí algún soldadito de estos. Por cierto, el tema sonido, no sé si escucharéis. Puede que un poco de... Vamos a poner esto aquí. Hostia, no tengo puta. ¿What? Me ha matado ya, me ha matado. No problema. Vale. Hacer unos upgrades. Son tres. Ah, no, son dos por cada una. Vale. Vale, perfecto. Entonces vamos ahora a ponernos esto, que esto es el antiaéreo. Muy importante si queremos repeler los ataques de los Banshee. Vale, que nos van a venir de tanto en cuanto, supongo. Y haremos otro más. Otro más por aquí. ¡Oh, shit! Vale. Esto ha sido el Mission Launch, que no... Como podéis ver, no gusta, porque nos revienta un poco la base. Pero... ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Puta. Nos han lanzado otro misil, tío. Nos han lanzado dos misiles. ¿En serio? ¿Tienen dos misiles? ¡Oh, nos está reventando esto! ¡El puto viseroide! ¡Reventad a este hijo de puta! Vale, tío. Vale, ponemos torretas de estas. Y vamos ahora a hacer nuevamente... ¡Oh, no puedo hacerlo! Esto quería hacer el tech center. ¿Necesito hacer el tech center? No, ¿verdad? Creo que no. Creo que no, una vez lo haces ya desbloqueas todo, aunque te lo destruyan después. Vamos a empezar a hacer unidades, ¿vale? Haremos unas pocas de estas. Un par de Titans, como no. Y a resguardarnos de momento. Nos va a suceder lo que nos sucedió en el último vídeo, que estábamos ahí, que no podíamos... En fin, que tenemos que estar al lado porque nos estaban disparando todo el rato con misiles de esos de Tiberium. Y ahora parece ser que es lo mismo. También nos van a disparar unos pocos. Así que esto va a ser problemático. Aquí tenemos Tiberium. Mucho Tiberium. Esta es otra zona que podríamos haber ido. Aquí supongo que es más plano para construir, debe ir mejor. Pero esta zona... Teníamos el Tiberium azul, que es muy, muy, muy tocho. Así que yo creo que es mejor, la verdad. Hacemos otra Harvester para reclutar más pasta. Ha muerto un tío, ¿no? Sí, ha muerto un tío. Había tanques invisibles por ahí, O sea, que al loro. Fua, mira toda esta zona que tenemos que para explorar. Madre mía. Eso es mucha zona, ¡Oh! Más Tiberium azul aquí. Aquí había un tanque invisible. Que no sé si vamos a matar. Supongo que no. Quiero hacer un poco de exploración así rapidita. Al menos para saber si nos entran, si no nos entran. Porque es interesante saberlo con un poco de prevención. Míralo. ¡Oh, hijo de puta! ¡Déjame! ¡No me persigues! Vale, bueno. Haremos los Disruptor, que si os acordáis, eran bien buenos. No hay nadie aquí, tú. No hay ningún enemigo. Todo esto lleno de Tiberium. Moto de Tiberium. Y poca cosa más. Me da igual si pasa por aquí. Ya sabéis que esto es tóxico y lo va a matar poco a poco, pero me da un poco igual. Otro invisible, tío. Justo ahí, Bueno, pasa nada. ¿Nos han lanzado un misil o no? Ahí está. Ha reventado un de estos, vale. Pues pondremos uno tal cual.
A ver si me... si disparan aquí la próxima vez. Vamos a guardar, por cierto, ahora lo pienso. Save game. Así al menos tendremos este punto ya. Yo qué sé, no volver a hacer todo de reposicionar la base y todo el tema ese. Si perdemos por alguna razón. Pero estamos bien de momento, creo yo, ¿eh? Las motos, míralas. Están ahí de reconocimiento. Antes estaban aquí, ¿eh? Estaban por aquí antes. ¡Hostia! ¡Hostia, puta! ¡No! ¡Oh! Bueno, da igual. Llevaremos uno de estos que se mueve más. Y este que se venga por aquí a coger Tiberium Rico. Que sé que le gusta. Y esto está un poco dañado todo. Vale, entonces haremos estos tres. Vamos a hacer otro más, cuatro. Y haremos un poco de esto. Y debería hacer una raid también. Que ya sabéis que a veces nos cuelan ahí gente en la base y no nos interesa, ¿eh? Pero bueno, veremos. Por aquí no hay nada, supongo. Habrá solo Tiberium. A ver. Sí, en efecto. Más Tiberium. Unit Lost, ¿quién ha muerto? ¡Hostia! No, nuevos refuerzos, ha dicho, ¿no? No sé, en fin. Más gente, perfecto. Unidos a la fiesta. Va bien. Esto al menos puedo luchar un poco contra estos tíos. Así que estamos bien. Vale, espérate, esto no conecta con... O sea, esto conecta con este puente, pero no... No conecta con esa zona, así que iremos primero por aquí en lo que es el suelo y luego subiremos aquí arriba. Que es donde debe estar la base enemiga, casi seguro, bueno, seguro, vamos. Cruzando el puente, 100%. Estos me da igual si mueren, pero va muy bien para explorar. Explorar. Para spotear, para explorar, básicamente. Así que son muy rápidos y está muy bien usarlos. El otro es este, el Amphibious APC, pero este no se puede defender. Este al menos, pues, mete algún tiro. Y los tanques lo revienta. Y la infantería, pues la infantería sí que es su punto débil porque le hace bastante daño. Pero mata al resto, tío. O sea, es fuerte contra el resto, que esto está bien. Joder, cuánta subida hace esto, ¿no? ¿What? Oh, fuck, vale, tenemos base aquí enemiga, ¿eh? Pues aquí está la base ya. Aquí mismo, tú. Como veis, este es el puente para en fin, para ir a la base, como comentábamos. Vamos a explorar ahora esto rápidamente y así lo vemos. ¿Cuánta gente tengo ya, no? Se pone esto por aquí. Estos por acá. Haremos. Vamos a hacer el array. Lo pondremos aquí en medio. Y haremos un par más. Y alguno de estos más también más. Tres más. Claro que sí. Vale, tú vente. Vente, vente. Vale, a ver dónde va el misil, ¿eh? ¿Aquí? ¡Oh, fuck! Vale, me dispara aquí. Vale, no pasa nada. Podemos resistir esto, ¿eh? Vale. Te puedes colocar, ¿vale? Gracias. Vale, esto cubre toda la base y no hay ningún enemigo. Perfecto. Esto que se cure. Y todo esto también. Ahora no vienen los Banshees, ¿eh? Esos voladores. Hostia, mi base está reventada. No puedo curarla. Espérate, que curen la base ahora. Me resulta más preferente. Vale, espérate, este que suba para arriba. Vamos a explorar la zona de arriba. Vale, eso, hostia, cura muy rápido todo, ¿eh? Muy bien, esto. Esto está bien, esto está un poco dañado. Importante el curarse todo, no quiero problemas. Y unidades tenemos ya un montón, así que para defendernos estamos de puta madre. Voy a hacer un par más de estos. ¿Y dónde está mi tío? ¿What? ¿Me han reventado a mi colega? ¿En serio? Hostia, ¿en serio me han reventado al...? ¿Sí o qué? Sí, no está, ¿eh? Hostia, tú.
Pues nada, me lo han reventado. Pues espérate. Vamos a hacer un par, tres más de estos y otros dos de estos. Creo que estamos estables. Debería hacer nuevamente esto para ver si me desbloqueo el Mammoth Tank, porque creo que esta es la penúltima o repenúltima misión, algo así, y no tenemos todavía el Mammoth Tank, que es el tanque así estrella de la GDI, y me sorprende un poco. Pero bueno, veremos. Puede que no nos lo hayan presentado todavía, ¿eh? Es posible. A ver, ¿qué ha pasado aquí que nos reventasen tanto antes? Que nos hayan matado al tío este. Ah, estos tíos, puede. Sí, porque eran dos. ¿What? ¿Esto me ha reventado el tío? ¿El cacharro, el tanque? ¿En serio? Muy bien, muy bien. Muy bien. Los Viseroids, tú, atacan a los tanques. Pues no lo sabía. No, no, es que realmente no me atacan. Atacan a la gente que ataca a los del Nod, parece, ¿no? Es como que están aliados al Nod. Lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Más tíos, ¿eh? Más verdes, tú. Pues venga, verdes. Vale, está aquí. Vente, 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 vente. Una pequeña ciudad reventada ya. Vale. Venga, no, para adelante, digo yo. A ver qué tenemos aquí. Vamos a guardar rápidamente. Ya que podemos. Yes. Oh, yes, vamos. Más timbre azul, perfecto. Vale, por aquí no hay camino. Oh, sí, sí que hay camino. ¡Oh, amigo! ¡Oh, fuck! Vale, a estos no les afectaba esto, creo, ¿eh? Sí, no, no, no les afectaba. Vale, me han reventado esto, ¿no? Vale, no hay problema. Vamos a curar esto. Los tanques también se dañan. Es que se daña todo, tío. Hace daño a todo esto. No nos atacan, por cierto. Lo cual me resulta un tanto curioso que no nos ataquen. Sospechoso, desde luego. Vale, aquí tienen la... ¿Unit Lost? ¿Quién ha muerto? Algún chaval, ¿no? Por el humo, podría ser. Aquí me nos dispara un tanque. ¿Ha muerto? ¡Ah, lo ha matado el... ¡Oh, fuck! ¡Otra vez! ¡Oh, son invisibles! ¡Tienen la base invisible! ¡Tienen la base invisible! ¿What? La base invisible, tío. Hostia, esto es jodido, pues, ¿eh? Así que los sensor array los necesitamos, pero mucho más que de costumbre. Porque tenemos que usar alguno para ver cómo está la zona y para saber más o menos cómo actuar. Sabíamos que por aquí había un láser y aquí creo que había otro. Uno estaba aquí y otro aquí. ¡Oh! Espera, vamos a hacer, espérate, vamos a hacer esto. Que esto vale bastante, ¿no? A 1500, tampoco tanto. Vamos a hacer esto primero. Vale. Haremos otro de estos. Y haremos un par más. Y un par más. Vale, a ver, ¿dónde cojones podemos poner esto? Mira, aquí, por ejemplo, ¿no? O aquí. Pues aquí. Vale, no tenemos más opciones, ¿eh? Y el Firestorm Generator realmente... No sé si me desbloquea unidades, pero yo creo que no es muy práctico. Pero bueno, también lo podríamos hacer, ¿eh? Tampoco nos viene aquí de un poco de pasta. Haremos esto para generar más energía. Que si no nos quedamos cortos. Y creo yo que debería expandirme. Claro, esto es complicado, pero debería expandirme para intentar ir, ir aquí. Pero no sé si es como el Retaler 2, que puedes desde abajo. Creo que no. Podemos probar, pero creo que no. A ver, si pongo esto aquí, por ejemplo. Y ahora pongo otra construcción justo aquí. ¿Puedo hacerlo? No. ¡Oh!
Me deja medio, ¿eh? Me deja medio. ¡Oh! Te acercas, pero no. Espera, ¿puedo destruir esto? Estos árboles. ¿Se pueden destruir? ¿No se pueden destruir? Este es. Sí, sí se pueden destruir. Vale, joder. Qué susto. Espérate, pues. Destruyeme este también. El destructor. Vosotros veníos por aquí. Y tú vente. Porque están haciendo todo el recorrido para llegar ahí. Y es mucho más rápido ir desde aquí. A ver si desde aquí podemos plantar una base aquí. Quiero verlo. ¡Sí, podemos! Vale. Vale, 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 vale. Pero claro. Bueno, es un principio. Usar esto como exploración. O sea, para... Es un poco... Una manera un poco ortodoxa, desde luego. Pero es lo que hay, señores. Es lo que hay. Vale, tú vente a comer esto, pues. Vete aquí y cómeme estas hierbas. Esto, este tío, realmente no son hierbas. Esto realmente, cuando empezaba a jugar, pensaba que esto era como codif. ¿What? Hijos de puta. Vale, ahora se dedican a reventar mi ejército, lo cual es fenomenal. Y estos me molestan. Matadlo. Fantástico. Apenas ha muerto gente. Solo 4 soldados míos o 5, no sé cuántos. ¡No te vayas! ¡Espérate! Quería que comas es... Ah, da igual. Ah, da igual. A ver. Vale. Perfecto. Entonces vamos a ir explorando. Va, que esto gusta. ¿Dónde estás? Por aquí. Vente, 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 vente. Quiero saber un poco dónde están los límites de este mapa. Por aquí no hay ningún tipo de explorador, simplemente estos tíos. Vamos a hacer un móvil sensor array y veremos más o menos dónde llega el alcance de la base del enemigo. Porque es importante saberlo. Vale, come esto, come esto. Vale, vente, 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 vente. Más, espérate por aquí, espérate por aquí, que hay gente por ahí. Hay soldados. Vale, ahora come esto de aquí. Porque aquí hay una bajada muy jodida que no gusta. Y creo que no voy a poder poner esto. Y ahora come esto. Ah, no, no puedo, tío. Ah, qué asco, es que es muy grande, tío, la refinería. Muy grande. Bueno, podemos ponerla aquí, es más cerca. Ah, da igual. De acuerdo, tontería, hemos gastado un montón de pasta. Vamos a hacer dos de estos, otro de estos. Vale, vente. Sensor, vente aquí, que te necesito. Me importas. Entonces, por aquí. Por ahí había el de esto, la base. Mucho ojito. Bueno, aquí no creo que llegue el alcance. Tampoco es que sea la rehostia, supongo, el alcance de esos trastos, tío. Entonces, por aquí había la entrada de la otra base. Vale. Sensor, ¿dónde estás? Vente, vente, vente. Me da igual si muere este tío. ¿Cuánto vale esto? 950, no es tan caro tampoco, ¿eh? Pienses. Bueno, un poquillo sí, pero bueno. ¡Hostia! Joder, de un disparo te mata, ¿en serio? Vamos a ponernos aquí. ¡Oh, man! ¡Madre mía, tú! ¡Mira esto! ¡Mira qué hijos de puta! Sí, sí. Todo está escondidito. Mira los hijos de cabrones. Ah, por aquí. Ah, por eso esto era... ¿Me van a reventar el trasto? Me da igual si me lo revientan. El caso es que ahora sé cómo está la cosa. Por eso había este lugar por aquí. Porque creo que es la única manera para infiltrarte en la base. Problema, que tenemos esto de aquí. Y habría que destruirlo. Lo bueno, pues que tenemos estos ricos trastos. Que están de puta madre para destruir eso. Así que es cuestión de llevar estos. ¿Este qué hace, tío? ¿Va a ir aquí la rumba o qué pasa? Vas a hacer unos pocos más y iremos a destruir eso. Y una vez destruido esto, podemos pasar con un ejército de tanques por aquí. Y
Bueno, explorar lo que tenemos aquí detrás, que tenemos todavía mucho mapa, mucho mapa. Supongo que habrá lo que son los misiles y historias. Aquí de hecho se ven cosas, ¿veis que veis? Se ven como cosas en el minimapa, que aquí no se muestran porque no tenemos explorado la zona. Seguro que es otra base o algo. Oh, shit. ¿Dejará la señora de decir esto de Cloak Unit Detected alguna vez o qué? Es súper destructivo, ¿eh? El nubolaco ese. ¿Y si dejamos nuestras unidades aquí? Todas aquí puestas, ya está. Porque es que tiene tela, tú. Dejamos 4 o 5 para defender un poco lo que es la zona, ¿no? Ya estaría. ¿Ha muerto alguien? No sé quién. En fin, nos importa poco. A ver, vosotros tres, venid. Venid, que vais a tener. Tenéis trabajo, chicos, tenéis trabajo. Ya los tío putos. Incluso te diría llevar otro sensor y ponerlo por aquí, para ir explorando, o sea, por ir descubriendo zona de base enemiga, porque no sé. No sé qué límites tiene. No sé si solamente hay una base aquí y luego otra aquí. Si todo es base. Habrá que ver. Vamos a reventar esto primero. Y así no damos de comida a la mierda esta. Que supongo que es algo malo esto. Perder los nubodacos que nos revientan también estos nubes. Estas nubes. Tiene mucha vida este bicho, ¿eh? O lo que sea que fuese esto. Porque no sé. ¿Qué es esto, tío? Es como una boca aquí en un volcán. No descubrimos lo que era esto realmente. Mira esto, cómo te quita. Te quita un montón de vida. Pero un montón de vida. Algo animal, ¿eh? Mira, mira, mira esto. Mira esto. Que me revientan las nubes. Me persiguen las nubes. Vale, a ver, nada por aquí. Vamos a guardar rápidamente. Venga, va. Prosigamos. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Media hora llevamos. Hostia, tío, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ya o qué? Oh, shit, mira. ¡Oh, los Banshee! Ah, aquí está la base real. ¡Sálvate, sálvate! Explora para mí, sé mis ojos. ¡Oh, míralos! Esto es el generador de invisibilidad. Era eso, tío. Eso era el generador de invisibilidad. Lo sé. Lo sé porque lo conozco. Le he jugado este juego alguna otra vez y me conozco eso. Hostia puta, tú. ¿What? ¿Tú en serio me revienta esto? ¿Qué les he hecho, tío? Y además no me deja dispararles yo. Muy bien. Venga, va. Vente, 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 vente. A ver. Voy a poner otro de estos y haremos unos pocos más, que estos van muy bien. Va muy bien, tío. Más refuerzos, mira qué bien. Vale. Entonces dos más. Pedidme todos. Y pasar por aquí. ¿Qué hace este tío? Ya no puede coger nada de comida, ¿no? De la mierda esa que cogía. No me reventa todavía el tío este. Está aquí todavía, joder. Habrá que intentar usar el array para ir detectando lo que tenemos por delante. Y luego con los otros tanques, pues hacer movimiento. Yo creo que es este lo que hay que hacer para explorar estos mapas de ahora. De ahora en adelante. Así que ponemos esto por aquí. Vale, mira, aquí hay gente. Subterranean Unit. Oh shit, tiene que estar por ahí.
Va a venir. ¿Estos van a disparar a estas máquinas? Porque si los disparan, seguramente harán que los otros se. Se vengan, y eso no lo quiero yo. Aquí no sé qué hay. Hay algo, pero no sé lo que hay. Vale, ya sé lo que hay. Me cago en su puta madre. ¿Cómo que Subterranean Unit? Vale, vente. ¿What? ¿What? Puta artillería, pero que me cago en puto alcance, tío. Aquí hay más gente. Guau, chaval, la de gente que hay por aquí. Oh, fuck. Hostia, es mucha base, ¿eh? A ver, es que no calla la señora esta, por favor. Disculpe, señora, pero ya sabemos vuestra información. Ya sé lo que hay que hacer, hombre. Que ya conozco la situación. No se preocupe usted más. Deje de hablar, por favor. Bueno, está bien. Tenemos aquí dos arrays ahí puestos a lo sneaky, tranquilísimamente. Que por cierto, ¿qué área? ¡Oh, no! No lo revienta el bicho este. Putos viceroides de mierda. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. ¿Dónde están? Aquí. Estas son las unidades voladoras, esas que hicimos también en otro vídeo. Estas están bien para explorar y creo que van bastante bien. Así que las usaremos para ver un poco si esto de aquí tiene algún punto débil, si tienen SAMs antiaéreos o no. Si no tienen SAMs antiaéreos estas bases, intentaremos usar las orcas para eliminar los láseres estos. Porque parece ser, bueno, si nos van bien las orcas, porque en el otro vídeo los orcas eran como el, no sé, tío, eran rebeldes, no sé qué cojones pasaba, macho, pero es brutal. Espérate, muévete. ¿Qué aquí, hombre? Vale, va. Vamos a ver un poco lo que tenemos por ahí. Subterranean unit detected. Cloaked unit detected. Que sí, hombre. Subterranean unit detected. Vale. Vale, ya entiendo lo que estoy viendo. O sea que... ¡Ah! Aquí tenemos el generador de invisibilidad. Interesante punto. Y había dos tíos, ¿no? ¿Matado a este? Y ahora destruid esto. Con esto destruido ya no hará falta usar el array para detectar lo que hay por aquí. Así que estamos bien. Vale, tío. ¿Y este? ¿Dónde se va? ¡Mira el puto! Lo va a detectar por aquí, ¿eh? Hay que destruirlo. Hay que saber dónde va y después destruirlo. Míralo. Coño, pero... ¡Eat! Vale, bien, buena esa. Buena, tío, buena. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Vale, aquí parece ser que van generando gente. Ah, no, no, cojones, estos son distintos. Estos son unos que se vienen aquí porque sí. Vale. También es posible que al no tener esto de aquí ya no consuma, o sea, no usen ya Tiberium, no, misiles de Tiberium, quiero decir. Que antes usaban un montón, nos estaban disparando todo el rato. Ahora creo que no nos disparan, creo que es por eso, ¿eh? Vale, aquí tenemos esto que es una artillería, ¿cierto? Creo que es una artillería esto. Entonces, habría que destruir esta pequeña base. Que yo creo que iba bien como estaba. Con estos tíos van bastante bien para destruir esto. Porque son voladores y no les afecta, evidentemente, las armas normales. Así que estamos bien. Y podemos como infiltrarnos para destruir estas mierdas. ¡Oh! Tenemos aquí un silo. Está aquí el silo. Con dos o tres... Tres artillerías tiene este silo. Vale. Buen punto, usar unidades voladoras. Ya ves, chaval. Esto es la clave, tío, de esta, a menos de esta parte de misión, desde luego.
Vale, esto es la base donde está el sí, lo que tenemos que destruir, supongo, primero, ¿no? El primer objetivo que tenemos que hacer, entiendo yo, ¿no? Entonces nos ponemos por aquí y a reventar, a reventar. Como unos desgraciados, sí. Sí, tenemos uno volador, ¿eh? Vamos a reventarlo. ¿No está por aquí? ¿Dónde está? En fin, reventaremos primero la artillería, que yo creo que es la que da más por saco. Vamos. Míralo, míralo. ¿Dónde está, tío? Hacer más de estos. Espérate. Reventadlo, reventadlo, reventadlo. Si lo reventáis, ya no tenéis más problemas. Ah, no, 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 que va, que va, que va. Fuera, fuera, fuera. Vente, vente y reviéntame esto, va. Mientras que se hagan más voladores. Voladores, tío, puta madre, macho. Esto al menos. Joder, qué bien que van. Mira esto, madre mía. Estamos bien. Estamos bien. Mira, llevamos 30 y 40 minutos. De hecho, más de 40 minutos, seguro. Así que dejaremos esto por aquí. Vamos a parar esto. Dejamos esto por aquí, primer vídeo. Yo creo que en el siguiente ya lo terminaremos, porque es cuestión de acabar de explorar lo que tenemos, reventar a todo el mundo con un rico ejército, como siempre hacemos, y ya estaría. Así que nada más. Perdonad si hay como un, bueno, este cambio que ha habido de micro en la primera parte del vídeo y luego en esta segunda, pero es lo que hay. En algún momento tenía que grabar y solo ahora tengo este, así que hay que grabar con este. Nada más, hasta aquí el vídeo, pues, y nos vemos. Vale, hasta la próxima.